Aquí hay un conjunto de organizaciones, dirigentes sociales, dirigentes de organizaciones políticas, que estamos en una coordinadora de apoyo a la lucha de los trabajadores portuarios. Luchadores portuarios que, así como otros trabajadores antes, como los de Correo, como los de Unimark, han mostrado el camino. Y el camino es que la lucha en la calle es la que permite conquistar lo que los trabajadores están pidiendo, así como lo han hecho los estudiantes, así como lo empezaron a hacer ahora ya los pobladores. Este evento entonces es la solidaridad con un movimiento que está aprendiendo y que está luchando por los intereses de los trabajadores portuarios. Hemos convocado a esta acción acá afuera en las dependencias de Ultramar porque queremos repudiar la prepotencia de la clase patronal. Compañeros y compañeros, hay que decir muy claro que la clase patronal le tiene miedo a la clase trabajadora. Por eso han puesto el grito en el cielo y empresarios como los de Fede Fruta están planteando que es necesario invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado para reprimir a los trabajadores portuarios.